¿cómo recibí la inquietud vocacional para ser sacerdote? Pues desde muy chiquito, pues sentí que Dios me llamaba a esto, siempre me ha ayudado el servir a los demás, el ayudar a los demás, como que esto siempre ha estado muy presente en mí. Y después, pues mi inquietud vocacional comenzó en primero de secundaria, en un momento donde fui a la capilla y me quedé en oración ahí con Cristo Eucaristía. Y ahí sentí como Jesús me invitaba a trabajar por Él, por su reino, por las almas. Y desde ese momento pues empecé a madurar más mi vocación, porque al inicio fue simplemente una inquietud vocacional y después fue madurando en mi segundo y mi tercer año de secundaria esta vocación. Para eso estuve en el ESID y cómo no agradecer al ESID, que fue pues una de las principales herramientas para poder conocer a Jesús. Después me incorporé al Reino Christi, estuve en primer grado, en segundo grado del Reino Christi y después pues entré a la Legión de Cristo en Monterrey, donde recibí mi sotana, mi uniforme legionario. Y después me mandaron a Alemania, donde estuve 2 años como novicio, 1 año en España, Humanidades, 3 años en Roma, mi filosofía. Después estuve en Guadalajara, donde estuve trabajando en el ESID y en el colegio como instructor de formación y prefecto de disciplina. Y ya después, al final, para terminar mi formación inicial, estuve en Roma, donde estuve estudiando la teología.